Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo ver letras de canciones en Spotify sin ningún programa. Ok, entonces ustedes ya seguramente tienen descargado la aplicación, usan esta app que es Spotify, que es para escuchar música de tus artistas favoritos. Yo acá lo tengo, lo estoy haciendo de un equipo Android. El procedimiento es lo mismo también para los que tengan equipo iPhone, ¿ok? Voy a abrir mi aplicación de Spotify. Lo primero que me sale es lo de inicio, ¿no? Y bueno, les voy a hacer un ejemplo y ahí es que me sale primero con Maluma. Hacemos clic y vamos a escuchar su primera música que sale, que es Parce. Y como vemos, está reproduciendo. Para que se pueda ver en grande, hacemos clic en la imagen y automáticamente se ve la canción en completo para poder reproducir, adelantar, parar, etc., ¿no? Y automáticamente sale la letra en la parte de abajo cuando tú reproduces. Como vemos, acá sale parte de la letra. Ahora, como aún no empieza a cantar, no va a aparecer. Cada vez que es como un karaoke, las letras que ya va diciendo se va pintando de color blanco. Ya lo adelanté para que se pueda ver y como vemos ya debe estar ahí. Y así va a ir subiendo todas las letras hasta el final. Y así como vas a poder ver la letra de las canciones que hay en Spotify. Puedes compartirlo. Aquí en la parte de abajo hay una opción que dice compartir y listo, ¿no? Tú puedes hacerlo de tu artista que te guste. Simplemente te vas a búsqueda y colocas el nombre de tu artista favorito. Puede ser, por ejemplo, si yo le estoy haciendo un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner Marc Anthony. Los artistas conocidos no necesariamente es necesario escribir todo, la letra completa de su nombre, porque ya automáticamente el buscador te bota, ¿no? Lo mismo. Hago clic en su primera canción. Me va a aparecer en grande. La vuelta para la vuelta se llama la canción. De igual manera, como vemos, me aparece en la parte de abajo las letras de las canciones. Y si voy avanzando, se va coloreando de blanco la parte donde ella está cantando, ¿no? Y así es fácil y sencillo como vas a poder ver las letras de las canciones que tú escuches en lo que es Spotify. Bueno, chicos, eso los quería enseñar. Seguramente muchos ya lo saben, pero para aquellas personas que no lo sabían, ahí las letras para que puedas ir cantando mientras escuchas la música, ¿no? Bueno, será hasta un próximo video. Bye.